We still not, we have no, only 7 people. That is weird. Okay. Vamos a comenzar entonces con lo que estamos. No matter what. Okay. Let's go ahead and start working with the class. Announcements. Announcements de la clase. A las 9:30 vamos a comenzar a hacer la encuesta, ¿ok? Todos juntos a las 9:30 de la noche. That's going to be our thing. Para mientras, seguimos con el desarrollo de la clase. Right. Normal, como siempre. And we're going to do a lot of practice today. Vamos a hacer muchas prácticas este día. Vamos a tratar de trabajar con esto. And today is the last day of classes. So we're going to do our best for today. Okay. Vamos a tratar de ir trabajando. Let me go ahead and show you here my screen. Can you see my screen? Yes. Yes. Okay, very good. So we start today is our last day of Unit 4, addresses and places, right? With the competencies of describe the location of my and other workplaces, right? Ask and tell people the specific location of places and directions surrounding my workplace. Describe how my and others' working places and areas look like. And tell someone directions of where my workplace and someone else are located, okay? Now, today is video conference number 20. There is, there are, and adjectives to describe places. Right, that's what we're going to do. Yesterday, we practiced this conversation. Do you remember this conversation? Do you remember this conversation? Yes, no, maybe. A saber de qué habla, no le entiendo. Yes. Okay, yes, we remember this conversation. Okay, very good. Tell me the answers. Well, you already have the answers. I need 2 people to remember here the pronunciation of this conversation, right? ¿Ya las tienen la respuesta? I just want to listen to 2 more people porque no teníamos no tuvimos espacio para todos. Francis, did you participate in this activity yesterday? ¿Participó usted en esa actividad ya? No, ¿verdad? No. Okay, so you are Adam. Okay, let's see. Nelson, did you participate in this activity yesterday? Yes, pero solo contesté una. No participó la conversación. No me mencionó para practicarla, ¿no? Okay, so you are going to be Amanda and Adam. Francis, you're going to be Anna, okay? So let's start. Ustedes ya tienen las respuestas ahí. No necesitamos ponerlas. Remember this, the pronunciation, that sounds awful, right? ¿O quién tiene las respuestas ahí rapidito para ponerlas y así? Yo las tengo. Comenzamos. Dígame acá, let's make some. Okay, that's the first one. La siguiente. Any. Any. Some. Some. Okay. Otra vez some. Otra vez some. Some again. Tell me some again. What now? I don't want any. Mm-hmm. Then let's get some. Uh-huh. I don't want any. Any. Any.
Annie, no, la Annie, Annie es mi mamá. Annie. Let's put some. Any apples? Sí, some. Some. Very good. Now, Francis and Nelson, let's practice. Francis, you are Adam. Nelson, you are Amanda. Let's go. Let's do it. They store dues, pero they store doesn't have any potato salad. Well, we have lots of potatoes. Let's make some. Okay. Do we have any mayonnaise? No, we need to buy some. We need some onions too? Oh, I don't want any onions. I had onion. Then let's get some celery. No, I don't want any celery in my potato salad. But let's put some apples in it. Apples in potato salad? That sounds awful. That sounds awful. Okay. Let's pay attention to this and let's emphasize the following, okay? I don't like this color. Let me see. We have apples. Apples. Okay. Apples. Apples. Repeat. Apples. 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 Potatoes. Potatoes. Everyone, potatoes. Everyone? Potatoes. 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 Okay, very good. Onions. 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 I hate onions, but I love onions. I love onions. Okay. Onion. Okay. Celery. 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 Okay. Celery. Now, let's see. Mayonnaise. Mayonnaise. Very good. Very good. Now let's listen to Pedrina and let's listen to Claudia. Did you practice yesterday? Yes. Yes. Josue, you practiced yesterday this conversation, right? Yes. Yes. Angela, practicó esta conversación ayer? Yes, teacher, pero puedo volver a intentarlo. No, tengo las pasadas. Emerson, ¿usted participó ayer? ¿Quién no participó ayer aparte de Pedrina? ¿Usted, Emerson, no? Okay. Yes, teacher. Okay, en Azalia. Okay. Entonces, Emerson en Pedrina, and then Azalia en Sandra. Okay. Okay. Uh-huh. Emerson, you are Amanda. Pedrina, you are Adam. Okay. Okay. The store doesn't have any potato salad. Where they have lots of potatoes, let's make some. Okay. Do we have any mayonnaise? No, we need to buy some. We need some onions too. Oh, I don't want any onions. I love onions. Then let's get some celery. No, I don't want any celery in potato salad. But let's put some apples in it. Apple in potato salad? That sounds awful. Very good, very good. Now, Pedrina, please remember the pronunciation is apples. Apples. Manzanas? Apples. Apples, no.
apples. Apples. Okay, very good. Apples. Very good. Apples. Now let's see Sandra and Azalea. Sandra, you are Amanda. Azalea, you are Adam. Okay, thank you. The store doesn't have any potato salad. Well, we have lots of potato. Let's make some. Okay. Do we have any mayonnaise? Mayonnaise? No. We need to buy some. We need some onions too. Oh, I don't want any onions. I hate onions. Then let's get some celery. No, I don't want any celery in my potato salad. But let's put some apple in it. Apples in potato salad? That sounds awful. Awful. Very good. Good pronunciation, both of you. Just let's remember apples. Apples. Like the fonts. Apple fonts. Apples. 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 Very good. Apples. Potatoes. 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 Tomatoes. Potatoes. Mm-hmm. Very good. Let's tomato. Was there someone missing? ¿Todos ya practicaron esta conversación? Yes? Yes, right? Yes. Okay. Let's continue. Let's continue. We're going to practice with there is and there are right now. Right? In this, well, with countables and uncountable nouns. Okay? In this case, I am going to show you right now my computer. These are like examples, right? Now, we have here countable nouns and non-countable nouns. I want to complete this table. These are my examples. So I'm gonna erase them. Now, I got examples for me, tree, shoes, glasses, pencil, calculator, pencil case, lands, and motorcycle. These are my examples, okay? No se los estoy dando. These are mine. Now, I want you to write examples for countable nouns and examples for uncountable nouns. That's what we're going to do, right? Examples for each one of them, right? What could be an example for a countable noun, Franco Damián? Hi, teacher. What is an example of a countable noun? One example, the shoes. But that's mine. Tell me one of yours. My shoes. My shoes. Eso ya lo puse yo, dígame lo suyo. Bueno, la verdad es que no me he fijado. My books. Uh-huh. Books, very good. Books, that's a countable noun. Very good. Azucena, give me an example of countable nouns. Thank you, Franco. Okay. No, teacher, no sé. Lo que pasa es que para esta clase solo me conecté después de las 9. Didn't you watch the video? ¿Y el video no lo vio? No. Más que me maquillo para los videos y no los mira. You have to watch the videos. You have to watch the videos. Now, let's help countable nouns, Azucena. Leida, what are countable nouns? Let's see. Emerson is going to tell you what countable nouns are. Emerson, tell Azucena what are countable nouns. En sus palabras, explíquele. ¿Qué son countable nouns? ¿Qué entendió usted? Countable. Countable nouns, yes. Antes que continuemos. Son todos aquellos adjetivos que se pueden contabilizar. ¿Adjetivos? ¿O sustantivos? Sustantivos, perdón. Sustantivos, ok. ¿Qué es un sustantivo? What is a noun? What is a noun?
Everything is a noun. Es right? Como llamamos a las cosas. ¿No? It's how we kill. Exactly. Very good. It's how we call things. Very good. So later we have nouns that we can count and nouns that we cannot count. Okay? We have countable and non-countable nouns. So, books is one example. What is another example of countable nouns, Pedrina? Your microphone? Ruler. Rulers. Okay, very good. Excellent. Oops. Ruler. One ruler, two rulers, three rulers. Excellent. Now, we are going to see here what is an example of an uncountable noun. Franco, no, Franco, Ricardo. Bottle. Yes. Bottle. Excellent. Ricardo. The stars. The stars. The stars. Okay. Stars. Okay. Very good. I forgot the spelling of a star. Give me one moment. Oh, yes, that's what it is. That is correct. Stars. Okay. Very good. Then we have the example of non-countable. Another non-countable noun, Francis? Milk. Milk. Okay, pronunciation, milk, no milk, milk, okay, very good, milk, okay, very good. Now, this is going to be an exercise that you're going to do individually, okay? We're going to complete the table individually. You're going to have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 countable nouns and 7 uncountable nouns. Okay. Van a tener 7 y 7 y lo vamos a hacer de forma individual in this very moment. Okay. De forma individual lo vamos a trabajar. Please take a screenshot. Take a screenshot. Yes, teacher. Okay. Okay. Mientras ustedes trabajan, fan. Okay, my fans. That is correct, Claudia. Mientras ustedes trabajan, yo les paso la asistencia. Michelle, ¿podría ponerme la pantalla, please? Ángela de Jesús. Santa María Juárez. Okay. There you are. Thank you, teacher. Thank you, thank you, thank you. Good? Yes, teacher. Okay. Para no repetir lo mismo que puse. Okay. Now, we have here, let me call the attendance. Por favor, encendan sus cámaras. Thank you very much. Francis, Nancy. Ángela de Jesús Santa María Juárez. Presente, teacher. Azalea Melanie Guardado Portillo. Presente. Claudia Janet Ramos Hernández. Presente, teacher. David Ernesto Quintanilla Martínez. Emerson Javier Rivera Rojas. Present, teacher. Eneida Yasmín Hernández Cruz. Present. Francis Humberto. Eneida, hello. Francis Humberto Hernández Valle. Present, teacher. Franco Damián Vázquez. Present, teacher. Juan Josué Hernández Hernández. Present, teacher. Thank you. Leida Azucena Sorto Cuadra. Nancy María Serrano Chacón. Tables, tables, aquí. ¿Qué? ¿Qué? Ese. Nelson table, Brian table. Pereira Maravilla. Present, teacher. Norma Carolina Mata de Chévez. Pedrina Iliana Gómez Ortega. Teacher. Present. Ricardo Gabriel Barenga Ventura. Está, Ricardo. Jennifer Aguilar. Thank you, Ricardo.
Jennifer Abigail López Escoto. Present, teacher. Thank you. And José Alfonso Palma Mejía. Present, teacher. Okay. Did you finish your examples? Not yet. Tell me when you finish. ¿Ya terminaron? No yet. ¿Ya casi? Ya casi. Yes, teacher. Yes, yes. Okay. Very good. We're going to see the answers that you have. Right. We're going to see the answers. Right now, if you have finished, I am going to put here in groups so you can compare the answers, okay? Ya los terminaron de forma individual. Ahora vamos a comparar con los compañeros a ver si hay algún choque de ideas or if we have more vocabulary that we can add, okay? That's what we're going to do at this moment. Let me put you in groups of two. Okay, let's go ahead and work in groups. Recuérdense, en estos momentos vamos a compartir la información que tenemos y comparar si tenemos lo mismo. Si no tenemos lo mismo, if we do not have the same, copien lo nuevo que tienen de sus compañeros. Okay, let's do it. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go. Sí, les escucho, Teddy. Okay. Hi, teacher. Hi. Lo que yo entiendo es yo tengo uno, uh-huh. Sí. Entiendo que lo contable es lo que puedo contar de más de uno, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, friends, o dog, perritos, es algo que puedo sumar, contarlo, uno, dos, tres. Uh-huh. Y lo otro es now countable nouns, es algo que, como la arena del mar, que no se puede contar. Ajá, exactly. Exactly. Sí. ¿Cómo sería la arena del mar? Yo, por ejemplo, water, agua, en ese. Noun. Sí. Pues sugar. Sugar. Ajá. O la comida, no sé. Food. Pero dele el ejemplo. Sí, ahorita dele los ejemplos. Después vamos a ir viendo si están buenos o malos. Ahorita puede tener miles de errores. Okay. No hay ningún problema. ¿Ok? Vale, Now contable nouns, eso fue.
¿Y qué tal el día? ¿Cómo ha estado? Pesado, pero ahí vamos. Como todos los viernes. Sí, es, sí. Como todos los viernes, no lo encuentro, no aparece registrado con su nombre. Vale, búsqueme. ¿En dónde me está buscando? En el grupo. Vale, ¿en el grupo del chat o en el grupo de WhatsApp? En el de WhatsApp. Vale, mi número de teléfono es 7844. 7844. 5209. Yes. Ahora lo busco. Okay. Do you have a question? I see you're working in something. But I don't know what are you doing. No, I'm driving. You're driving. Yes. Ah, pues solo escuche lo que Pedrina le dice, ¿ok? Sí, ya, ya lo compartí. Solo voy a compartir. Sí, ya. Ya lo. Pero no lo haga que trabaje, va manejando, va a chocar. No, sí, ya lo va a manejar. No, ya nos pusimos de acuerdo para que ella me mande lo que. Okay. Okay, perfect. Lo mando, sí. Okay, so I see you in a moment. Yes. Be safe. Yes. Okay. Hello, beautiful. Las aceitunas se pueden contar, así que sí. Hola. Do you have questions? ¿Preguntas? El mar lo podemos incluir ahí, como no contable. The sea, yes. Sí. Okay. El agua. El agua. Sí, el agua ya la tenía. Así is countable. The water. El agua se puede contar. Sí, el mar, sí, is countable now. Ajá, ok, ok. Uh-huh. Es como ocean. Water is uncountable. Aquí no entra la galaxia. Pero podemos decir galaxy, one galaxy, two galaxies. Uh-huh. Galaxy es contable. Okay. La crema. No. ¿Cómo? La crema. La crema, cream. Okay. La gasolina. Cream is uncountable. Eso sí. Quiero ver. La pega, club. La pega, ajá, la pega sería otra. La pega, ok, the glue. ¿Y la harina? Flour, yes. ¿Cómo se escribe harina? F-L-O-U-R. El queso es contable. Cheese. What do you think? One cheese, two cheese, three cheese. ¿Qué piensa? Cheese is uncountable. Ese sí es uncountable. Uh-huh. Los granos de arroz se cuentan, sí. Los granos se pueden contar, pero en inglés no. En inglés sí. Uh-uh. En inglés decimos rice, es uncountable, ¿verdad, Francis? Francis. Arroz, dos arroz. No decimos dos arroz, tres arroz, porque es uncountable. El arroz no se cuenta. Arroz, ok. Siete, seven de cada uno era, ¿verdad? Siete de cada uno, correcto. Es muy correcto, mucho, muy correcto.
Okay. ¿Ya terminaron? Yes. La pintura es contable, no contable. Blue. Paint. 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 Painting es pintar. Paint es la pintura. En este caso, paint, el color, sí. Pintura es contable. Okay. We're going to use some paint, a lot of paint. Yes. We have 1 minute. Any questions right now? No? I will go to another group. See you in a moment. Okay. Hello. Hello. Hello, teacher. How are you today? Fine, thank you. Do you have questions? I'm doing fine. Okay. Tired, but fine. ¿Alguna pregunta? No, le estaba explicando yo a Leida, no sé si estoy bien, estoy mal. Ajá, Leida, cuénteme, A mí él me dio copia, así que... ¿Sí? A mí me quiere pegar. No, ya me explicó. Que... Y me lo dice descaradamente, ¿verdad? Él me dio copia. Él me dio. No, oye, él me dijo lo que tenía que anotar, entonces... Él le dijo, cuénteme. No, ya me explicó que los no contables son como lo que se necesita una unidad de medida para poder contarlos, contabilizarlos. Y los contables son lo que podemos tocar o ver, creo que sí. Okay. Y podemos decir, ah, tengo una servilleta. Ok, sí, exacto. Así es, así es. Así es, pues. Sí, los contables van a ser aquellos números, aquellos nombres, mejor dicho, que se pueden contar, ¿verdad? Pero tenemos que siempre retomar o tomar en cuenta, mejor dicho, que prácticamente en inglés es más, es un poquito distinto, ¿verdad? Es un poquito distinto porque no tenemos los mismos grupos. Okay. No son las mismas palabras. Por ejemplo, aquí nos decían, yo en mi casa compro un pan, dos panes, tres panes. Pero en inglés no podemos decir, a bread, two breads, three breads. Decimos some bread. Bread es no contable. Entonces van a ver algunos contable nouns, que en español van a ser contables, pero en inglés no. Y viceversa. ¿Ok? Perfecto. Entonces, let's go. Okay. Vámonos con todos los demás and let's share the information. Me quería pegar Leida. ¿Por qué? Porque le estaba dando mentiras de que no era eso. No le cree, ya ve. Que eres mentiroso tengo, dice. ¿Por qué será? A saber. Let's go, Mr. Palma. Let's go. Okay. Thank you. Okay. So we're going to start right now, and we're going to pick some of you to participate for this activity. Remember, we're saying countable nouns and uncountable nouns, right? That's what we're gonna do. And for this, we're going to pick some names, like I said. Let me show you who is going to be first. Okay. I have a random picker here. Let's see who's going to be first. Nelson Bryan. Nelson, you start. Show. Se ganó el premio. El premio, Nelson. Por ser ganador. Ya se puede ir a dormir, Nelson. Nelson es. Ajá. Nelson, what are your examples for countable nouns? Escuchemos todo. Chocolate.
chocolate, bread, forest, milk, bloom, rice, sugar. Sugar for countable? Sugar. Sugar is countable? No countable. It's not countable. It's non-countable. Cámbialo. Cámbialo. We cannot say one sugar, two sugars, three sugars, no. No se puede. Sugar is uncountable. De granito. ¿Cómo dice grano de azúcar para contar? Me va a contar los granos de azúcar. Que se cuentan por libras o kilos. Yes. Estoy diciendo los que no se pueden contar. ¿Y por qué me está diciendo los que no se pueden contar si le pedí los que se podían contar? Ya me confundió. Ya había ganado el premio, lo van a quitar de nuevo. No, Nelson. Nelson, tell me your countable nouns. Bye. Marker, computer, car, computer, car, shirt, door, cell phone, pencil, and eraser, very good. Eraser, excellent. Just practice with me, Nelson. Computer. Eraser, very good. Excellent job. Now let's go ahead and practice with the next person. Let's see the next person who is going to be. Let's see here. Que me ha gustado eso. Otro premiado. Claudia. Okay, Claudia. Let's see your examples. ¿Cómo nos tratan? No contamos. No contamos. Fan, iron, salad, butter, oil, air, paint. Very good. Just spell the first one because I couldn't understand. What is the first one? Spell it. Fan. Okay, spell it. Deletrelo. Spell it. F-A-N. Fan. But fan, for example, I have a fan in my room right now. Aquí tengo, I have one fan in my room. Or no, you mean fan? The other one? Look at the chat. Fan or fan? Fan. Fun for uncountable. Well, fun, no. The word fun is a countable noun. Coffee, vaya. Okay, coffee. Fun is countable. Okay, guys? Fun is countable. Okay, very good. Now, let's see with the third person so we can continue. Let's see. Hopefully it's not going to be cloudy again. Let's try. Sandra. Sandra, it's your turn. Okay. Uh-huh. What? Countable. ¿Cuál es? Countable. Which one? Countable. Bed, deck, table, house, coat, doors, y jacket.
solo bed y table. Bed, table, desk, desk, ajá. House, house, o house, 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 house. How do you spell it? How do you spell that? C, O, W, X. No, C, O, O, W, S. Like that? Yes, yes. The animal, cows, okay? Repeat it, cows. Cow. Like the moo. Cow. Cows, cows, vacas, cows. Okay, very good. Cows. Now we're going to see. Huh? Door. How do you spell that? Door. How do you spell that? T. O O R S. D Z. D as in David. Doors. Okay, very good. Doors. Very good. Very good. Now, we have this activity. Remember here, it's just to remember what type of nouns we're going to use, right? That's the most important part, to remember what they are going to be like. Now, we have another example here with there is and there are. I want you to look at it. Give me one moment. And this is going to be an oral activity, okay? This is going to be an oral activity. So let's pay attention. We have here, everyone, look at this. We're going to use there is and there are. And I want you to give me sentences about there is, there are, plus a quantifier, okay? I am going to start with Franco. Franco, tell me a sentence with there is. Franco Damián. He left. ¿Y se fue? Okay. Josué. Help me out, Josué, with a sentence using there is. Josué, Josué. There is a... There is a flower. There is a flower. Where? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? In the park. In the park. Very good. There is a flower in the park. Excellent job. Let's continue here with Abidail. Write your sentence with there are in the chat. Escribe su oración con there are in the chat. Mr. Palma. Give me a sentence with there is. Thank you, Josué. There is. The arbor. Escribir en el chat. There is. And the... Mr. Palma, there is. Car? A car. Car. Okay. In my house. In my house. Okay. Very good. There is a car in my house. Azalia, there is. Azalia, Melanie Guardado Portillo. Present. Okay. Give me an example with there is. There is laptop in my desk. There is a laptop in my desk. In my desk. Oh, in my desk or my table.
remember, on, on my desk. Very good. There is a laptop on my desk. Now we go with the example that Abigail gave us. There are apples in the box. Okay, how many apples, Abigail? How many apples? I solo me dice que hay apples, but I need a quantifier here. How many apples? Let's continue. Bien, si me manda la respuesta en el chat. Nelson, there are. There are two computers. There are two computers. Where? Where? In my office. In my office. Excellent job. Angie, there are. Thank you, Nelson. There are three dogs in my house. Three dogs in my house. In my house. Dogs. Dogs. Let me see if they are. There are five apples in the box. Excellent job. There are five apples in the box. Francis, with their ease. There is a car. There is a car. In the street. Very good. In the street. Very good. Now, would that be in the street, on the street? In or on? ¿Qué le podrían ustedes, chicos? In or on? Cuéntenme. On. ¿Ah? José? On the street. Very good. Excellent job. On the street. Piensa, de eso bien se acuerda. Me vino a la mente cuando te quedó callada. Dije yo, me está penando. Estoy esperando que diga eso. Es trip. Ajá. Pedrina. Ay, Franco. Día. Digo. Gana Francia. Give me one example, Pedrina, with the R. There are. Quiero ver. There are. Is a table. My house. I need you to look at the sentence and tell me what do you think. There is a table in my house. There are is a table in my house. ¿Cómo va? Esa oración está mala. Dígame cómo la puede arreglar, Pedro. ¿Qué tiene de más o qué le falta o qué, qué está pasando con eso? There are is for plural. Pedrina. Okay, Pedrina. Sí, va, es que creo que no entendí mal la pregunta. Entonces sería, there are a table in my house. Okay, ahora Pedrina, le hago una pregunta. ¿Sí? ¿Puede utilizar a con plurales? No. No. Okay. Entonces sería an, on, perdón.
On. ¿Por qué on? On es una preposición, no es un quantifier. Estamos utilizando there is y there are más un cuantificador. Uh-huh. Y on no es un quantifier. Sí, entonces sería there. Espérame. Sí, ya me perdí, teacher. Ahí me perdí. No, permíteme, no se ha perdido. Ok. Ya sabe que vamos a utilizar a. Le quitamos a. Uh-huh. Okay. Ahora necesito un quantifier. ¿Cuáles son los quantifiers que conocemos? Los quantifiers son aquellos que nos dicen cuánto, o mejor dicho, qué cantidad, ya ven que en español está feo, qué cantidad existe de algo en algún lugar. Ok, there are. There are. Miren los ejemplos de sus compañeros. Miren, there are. Ah, ya. Uh-huh. There are. Puedo usar el uno, one. Si dice uno, ¿es plural o singular, Pedrina? Es singular. Singular, vale, perfecto. Uh-huh. ¿Y there are es singular o plural? Este es plural. Ok, ahora, ¿lo puede usar? No. Ok, no. Ahí está su respuesta. ¿Qué vamos a usar? Sí. Miren los ejemplos de sus compañeros, también facilito. How many tables do you have? How many tables? ¿Cuántas mesas? Una. Ajá, pero ¿por qué me va a usar una si está hablando en plural? Entonces serían unas dos. Ok, ¿cómo dice dos en inglés? Two. Two, very good. There are two tables. Ok, table. Uh-huh. ¿Cuál es el plural de table? Hay que agregarle la S. A ver. There are two tables in my house. Aquí un aplauso, Pedrina. Very good. Me perdí todos. No se perdía, mira, ahí está el ejemplo. Sí. Very good. Ahí está el ejemplo. Very good. I need one more for there is, Ricardo. And I need one more for there are, Emerson. There is a TV in my house. There is a TV in my house, okay. Very good. And Emerson, there are? Emerson Javier Riviera? Emerson? Emerson? Emerson. 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 Está dormido. Quiere la ruleta. Se va a emocionar cuando ve el premio que va a ganar. It's true. We're going to use it. Vamos a ver el último con there are. A ver qué me sale. Quizás que me salga y voy a participar. Ahí está. Claudia, what's the answer, Claudia? With there are. Yo sabe por qué. Eche la culpa en Emerson. There are. Yeah. Espero que estén copiando los ejemplos. One cake. Okay. Listen. There are one cake. Is one cake plural or singular? One cake. ¿Es plural o singular? Claudia y Annette. Plural, one cake. ¿Seguritas?
One cake. One cake is plural or singular? Singular. Ajá. Claudia, concéntrese. Me concentro. One cake is plural or singular? Singular. It's singular. There are, is it plural or singular? Plural. Okay. ¿Y podemos combinar plurales con singulares? No. No, okay. What do we need to change? One. Okay. Ahora dígame, ¿un quantifier? Aparte de números, ¿qué otro? A lot of. Ah, a lot of. A lot of. Cakes. Cakes. Where? In the bakery. In the bakery. Very good. Qué rico. In the bakery. Very good. So we have the examples. There are a lot of cakes in the bakery. Excellent job, Claudia. Very good. Now, do you have questions about there is and there are? ¿Preguntas acerca de there is y there are? No, teacher. No questions? Okay, let's continue with the next exercise. In this exercise, we can see that we have the information of a person. This is an employee information, right? And it says, read the following information about an employee. Make your own example and then ask questions to your partners, okay? So his name is Mauricio Quintanilla. Okay, his name is, page 45, yes, thank you, Azalea. His name is Mauricio Quintanilla. His main phone number is 7203-9164. He works at Arrows Technology Company. His work address is on Roosevelt Street and First Avenue, number 853 Santa Cecilia, San Salvador. He works as a software designer. He is working in the production department. His ID number is MQ108359. Okay, we have this information, right? I want you to go ahead and you're going to do the same. Miren el ejemplo que está acá. Tomamos el ejemplo and we put our information there, okay? We're going to complete this individually. We put our information. Name, Silvia Ramos. Office, main phone number, 222-555-555. Workplace, Inglés Corporativo. Job position, English language teacher. Department, English department. Address, se me olvidó. 91st Avenue, Colonia Escalón, San Salvador. Right. ID number, 12345. Right? That's my information. ¿Qué vamos a hacer con esta información después? We are going to ask the information and say the information to others. Vamos a tener tres pasos, ¿ok? Para hacer este ejercicio. And I need you to pay attention. The first step is going to be to complete this chart. Eso es lo primero que vamos a hacer, ¿ok? We're going to complete this chart. Number one, complete this chart. Eso es lo primero, right? After that, number two, we are going to share the information from the chart with one partner, okay?
Vamos a compartir la información con un compañero de clase. We're going to share the information with one partner. In number three, we're going to express that information with the rest of the class. Okay, that's what we're going to do. With the second activity, if I'm working with Francis, I will ask Francis, what is your name? What's your name, Frankie? Francis? My name is Francis. Francis Hernandez. Francis Hernandez. Okay, very good. Francis Hernandez. Okay, very good. Where do you work? Pongamos atención ahorita para lo que estoy haciendo para que ustedes lo hagan en el grupo. Where do you work? Francis? I work in inglés corporativo. Where do you work? I work at inglés corporativo. Where do you work? I work in Reflex Plus. In? ¿Cómo dijo? No lo entendí. Reflex Plus. Reflex Plus. Creo que sí, Reflex Plus. Yes. Okay. What's the office phone number? Or what is your phone number? What is your phone number? 2531 1 2 4 6. Very good. And what do you do? Sales. I am a sales agent. Sales agent. Repeat. Sales agent. Agent. Okay. In which department are you? ¿En qué departamento se encuentra? ¿En qué departamento labora? In which department are you? I work in the English department. And you? Electricidad. Electricity department. Electricity department. Electricity department. Okay. Now you give me your address. What is your work's address? What is your workplace address? Okay. 19th Avenue. 19th Avenue. Avenue. Avenue Norte. West, tendría que ser. North Avenue. Okay. 19th North. Oh, West Avenue. West Avenue. Okay. Between. Building. 29th. 29th building. Okay. 29th building. Street. West Street. West. West what? Street. Okay, very good. West Street. Very good. San Salvador, right? Okay. Yes. What is your ID number? Perdón, teacher, el ID, el número de la casa. No, ID number, they give us always a badge. When we work, nos da un carnet de trabajo. En su carnet de trabajo siempre hay un número de empleado. That is the ID number.
But we can put, for example, I don't have an ID number, so I'm going to put 1, 2, 3, 4, 5. O sea, sí tengo, pero es mi número de DUI, no se lo voy a poner aquí, ¿verdad? My ID number. Eso le iba a decir, poner el número de DUI porque no, no tenemos carnet. Pero no lo ponga. No, inventado. So, this is the information that we need. Okay? And look what we did with Francis. I asked him questions and he responded to the questions. Okay? So, it's going to be both. If I work, and then Francis is going to ask me. Francis me tendría que preguntar a mí también para completar el ejercicio. Is that clear what we're going to do? ¿Se entiende que vamos a trabajar? Yes. Yes. Please take a screenshot. Yes, teacher. Take a screenshot. Yes. Did you finish? ¿Ya tomaron el screenshot? Porque cuando lo quita ya no vamos a volverlo a ver. Yes, I finished. Yes. Yes, teacher. Okay. Yes, yes, yes. Okay, so let's go. Uy, un montón de cámaras apagadas. Please turn on your cameras. Okay, we are two people in each room right now. And one teacher. What? What? No entendí. Okay. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Choose your groups. Right now. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, Angie. Okay, ¿quién va a preguntar a quién? Ajá. ¿Inicio yo? Sí. Bye. ¿Qué inicio? No voy a preguntar. Ay. What's your name? My name is... Era. What is your name? No me escuché, es que no me escuché. Nelson Pereira. Okay. Where do you work? De aquí va mi número, pero bueno. ¿Quién es? Al revés. Hay una caja de crédito San Agustín. What do you do? Creo que me salió una pregunta. Sí. Sí, era. What is your cell phone, verdad? Sí. Y el ID 409010. Okay. In English? 409010. Okay. 409010, okay. Por inventado. Inventado. Very good. Ahora, José. Ahorita sale. My name is José Palma. Office my phones. No, pero es que no es así la actividad. No es así. Usted le va a preguntar a ella y ella le va a preguntar a usted. Ya ahorita. Entonces yo le voy a preguntar ahorita porque yo ya le di mi información, ¿verdad? Uh-huh. Sin que él me pregunte. Ah, mentira. Uh-huh. Bueno. Tiene que preguntarle. Your name. Uh-huh. What's your name? My name is José Alfonso Palma. Aquí me voy a quedar de oyente de ustedes, ¿ok? What's office my phone? My phone is. What is your phone number? What is your phone? Number. My number. Phone is 2530-2247.
what is workplace? Workplace is company, transport, logistic. Company? Transport, logistic. What is whole position? Whole position is seller. What? Perdón. Whole position is cab. No, no, perdón. Perdón. Seller. Encargado de bodega. What is? En inglés. Teacher. Can you hear me? Please. Yes. Encargado de bodega, dice. Warehouse manager. Warehouse. W. A. R. E. H. Ware. O. Déjeme que lo deletre, si no me confundo. Okay, one more time. Warehouse. Okay. W. W. A. A. R. E. E. H. O. H. O. U. U. S. S. E. E. Warehouse. Manager. Okay. Manager. Department is warehouse. Any questions? No era ahí la dirección del trabajo, don Josué. Lo que vamos a llenar, no donde vivimos, creo yo, ¿verdad, teacher? Sí, pero si él le quiere dar esa dirección, es ok. Where do you... Es que como dice live, no workplace. I work place sería cuarta calle oriente, no sé cómo. Ángela. ¿Escuché la pregunta que le está haciendo Josué? Escuché la pregunta que le está haciendo Josué. Yes. Josué, haga la pregunta. Where do you live? Sí, ¿dónde vivo? Es, no le traduzca. Es que como yo entendí que lo que estábamos llenando se relacionaba al trabajo. Sí, puede ser, puede ponerlo. Pero puede dar cualquier dirección, si quiere de dónde vive o dónde trabaja, no importa. Pero en este caso respondemos a la pregunta que se nos hace. Ok, for street... Oriente, La Libertad. Okay, La Libertad City. Okay, very good. Okay. Let's go. ¿Ya terminaron? Sí. Sí. No falto yo. Pregúntenme. Okay. Yes. What is your name?
My name is Juan Josué. What is your name? What is name? Ya le respondió, Ángela. Creo que su internet no está bien, Ángela, porque ella le respondió. Angie. Sí, le estoy preguntando. Hola, teacher. Yo la estoy escuchando, pero creo que no me escuchan. Sí, yo lo escuché. ¿Cómo no? ¿Le escuchamos? Su nombre. Ahora lo que le pregunté yo es su número de oficina. Ok. Sí, sí me escuchan. My cell phone number is 7840-9051. Ok. What is position your job? Where do you work, Angela? Workplace, ¿no? Where position what? Okay. What is department? Ángela, tiene que preguntarle a él, where do you work? Where do you work? Es que creo que no me escuchan, ¿verdad? Sí, me escuchaban porque se saltó al departamento. Uh-huh. I work Pepsi Company. Estábamos en la posición. Okay. Where is your what do you do? Address. Just answer, Jose. Answer the question. Okay. Creo que el internet está inestable. ¿Cómo se dice? Kilómetro, teacher. That's a difficult word. Kilometer. Kilometer 5 is zona industrial San Pablo. Soy a kilometer. Kilometer. Okay, I think we're gonna go back because we only have 7 minutes. Ya tengo que ir a la encuesta un ratito. Let's go. ¿Y la ID? ¿Cómo sería la pregunta, teacher? What is your ID number? What is your ID number? Esa le puede servir esa para el DUI, para cualquier tipo de carnet. What is your ID number? What is your ID number? ID significa identification. Identification. What is your ID number? What is your ID number? Yes. Okay, let's go. My ID number is 207112. Okay. They say zero. 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 Mm-hmm. Okay. Very good. Vámonos. Estamos. Okay. So you were practicing some conversations pretty much. I would like to listen to, let's listen to Franco. And Franco, okay. I think it was with Sandra, right? Okay. Franco and Sandra. Okay, let's start with them. Okay, teacher. Name, Franco Vasquez. No, but you're going to ask Sandra. Ah, Sandra, okay. Sandra is going to answer. Okay, Sandra, what's your name? My name is Sandra Mendez. Okay, where do you work,
Sandra Méndez. My work is in Vermalma. Okay. What is your main phone? My cell phone is 7785520. Okay. Hey, what is your position? My position is accountant. Okay. What department? My department is accountant department. Okay. What is the address? My address work in my work address. My work address? Yes. Colonia Escalón. Between 70, 71 and 73 North Avenue. Okay. Where is your ID? ID is 0044H4350. Okay, thank you, Sandra. Good okay. job. Very good. Good job for both of you. Very good. Very good. Now I would like to listen to, let me listen to Azalia. And who was with you, Azalia? Mr. Palma, right? Mr. Palma y Normita. Okay. Mr. Palma. Let's start. Okay, Isabel. No sé, yo pregunto. Ajá, mismo. Mi question. What's your name? My name is José Palma. Where is office main phone? My phone is 7899-7379. Where is workplace? My workplace is company transport logistics. Okay. Where is hot position? My hot position. What did you do? O ella le va a preguntar a usted. ¿Está contestando? No se confunde. Azalea, what do you do? Pregúntela. No se pregunta what is your job position. Se dice what do you do. What it you do hot position? Hot position is warehouse manager. What do you do department? And department warehouse manager. Warehouse manager. Mm-hmm. What do you do? Address work? My address work is kilometer 35 y medio, Street Calle Sonsonate, Lot 6. What do you do, ID? ID is 00237751. Okay, very good, very good. Now, these are the questions that we're making. Azalea, look at the chat. What do you do? No se pregunta, what is your job position? Se pregunta solo, what do you do? ¿Qué haces? What do you do? Right? I am a teacher. I am an accountant. And where is your address? What is your ID? What's your department? Okay? Let's copy those questions from the chat. Right? Okay. Copy those questions from the chat. And now, we are going to continue here
I am going to switch myself to Spanish, okay? Vamos a completar en estos momentos, son las 9:30. Vamos a completar el llenado de la encuesta. Para el llenado de la encuesta, les voy a ir mostrando paso a paso lo que vamos a hacer. Primero les voy a explicar y luego la vamos a llenar, ¿ok? Ok, teacher. Entonces, okay. Por el momento no tocamos el link, solo ponemos atención y vamos a ir trabajando juntos cuando ya lo tengamos. Acá yo les muestro lo que vamos a hacer. Aquí. Tenemos la encuesta de satisfacción. En la encuesta de satisfacción, INSAFOR requiere que ustedes coloquen su nombre completo tal como aparece en su DUI. ¿Okay? Así debe ser colocado. La dirección de correo con la cual acceden a clases, la que le dieron a inglés corporativo, su número de celular vigente y el nombre legal de su empresa. Esa información la tienen que tener a la mano. El nombre completo tal como aparece en su DUI, la dirección con la cual acceden a clases, número de celular y el nombre legal de su empresa. Luego de esa información, ustedes recibieron un mensaje de texto, bueno, recibieron un mensaje de texto en WhatsApp y recibieron también a través de correo electrónico estos datos del curso. En esos datos del curso lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a copiar y pegar esta información. No la vamos a escribir en la encuesta, sino que la vamos a copiar y la vamos a pegar. ¿Okay? Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Cuando le van a preguntar orden de inicio, copiamos y pegamos esto. Nombre del proveedor, ustedes van a ver un montón de listas. Vamos a buscar inglés corporativo, Regal International. Nombre del curso, inglés principiante, módulo 1. Fecha de inicio, 25 de enero. Y fecha en la que finalizó, 19 de febrero. Toda esta información, ustedes como la tienen en WhatsApp, solo la van a sombrear y la van a pegar, porque ya que la encuesta es en línea. ¿Okay? Ahora, también ustedes recibieron este link. Cuando reciben este link, van a ver una encuesta así, como es este estilo que tienen acá. Si ustedes se fijan, yo lo que voy a hacer es copiar el link, control C, lo copio. Le voy a dar aquí, me va a compartir. Permítanme. Lo vamos a copiar. Y ahora lo vamos a pegar acá. ¿Ok? Nosotros lo pegamos acá. Y cuando lo hemos pegado, nos va a aparecer acá la encuesta de satisfacción inglés. Y aquí es donde van a ir copiando y pegando la información que les mostré en la PowerPoint. ¿Ok? Ahora, cuando ustedes hayan terminado su encuesta y le den enviar, les va a caer un mensaje. En cualquier dispositivo que ustedes lo entreguen, les va a caer un mensaje que dice, gracias por llenar esta encuesta. Van a tomar una captura de pantalla de ese llenado, solo la captura al final, no de las respuestas de que van aquí poniendo. No, eso no. Sino que al final, cuando usted le dé enviar, le va a aparecer, gracias por haber llenado esta encuesta. Usted me va a tomar una captura de pantalla de su dispositivo y la vamos a enviar al grupo de WhatsApp que tenemos todos. En ese grupo de WhatsApp, usted va a enviar la encuesta con su nombre pegado a la imagen. Pero yo le voy a decir en qué momento lo van a enviar para que no se mezclen las imágenes unas con otras. Lo vamos a hacer uno por uno. Por ejemplo, Ángela va a ir primero, o si termina Ricardo primero, él va a ir primero. O si termina Salia primero, ella va a ir primero, dependiendo de cómo terminemos. ¿Se entiende lo que vamos a trabajar por el momento? Yes. ¿Sí? Yes, okay. We understand. Vamos a comenzar. Mi segunda pregunta es, ¿recibieron todos el link de la encuesta? Ahorita. Sí. Yes. ¿Sí? Sí, sí, ahorita. Sí. Ok. Es el mismo link. ¿Cómo dice? En el grupo lo han subido. En el grupo lo han subido. Perfecto. Si en el grupo lo subieron, mucho que mejor. Ahora, recuérdense, no vamos a escribir ni vamos a tratar de poner la información punto por punto, sino que solamente vamos a buscarlo. Okay. Vamos a copiar y pegar. ¿Ok?
Si yo tengo aquí, este es el link. Así como les mostré, lo mismo vamos a hacer. Okay, muchas gracias. Acá, chicos, ustedes lo tienen. Este es el WhatsApp, ¿verdad? Datos del curso. Yo agarro esto acá, lo copio, me voy para el link de la encuesta, ¿verdad? Y voy pegando, ¿ok? Voy pegando solamente, no voy digitando. Voy a borrar eso acá porque no nos conviene tenerlo. Lo mismo vamos a hacer. Por favor, díganos si tienen alguna duda de cómo se va a hacer la actividad o si no pueden acceder al link, por favor, infórmenos inmediatamente. Pero en el nombre sí hay que digitar nombre. Sí, ahí sí, ahí sí. Los datos que yo le mostré en la diapositiva son los que no va a digitar, solamente va a copiar. Que serían los datos de la PowerPoint. ¿Ok? Estos datos, eso no lo vaya a digitar, solo copie y pegue. Todo eso. Okay. ¿Dónde? ¿Eh? Tenemos que hacer. ¿Manda? Ya lo vamos a hacer. Sí, vamos a comenzar ya todos. Me avisa el que vaya terminando. Cuando terminen, por favor, y le den enviar, hagan una captura de pantalla. Take a screenshot, por favor. ¿Dónde dice el nombre completo? ¿Es el nombre de nosotros o del curso? No, disculpe. ¿Dónde dice su nombre completo es el nombre suyo? Ah, ok. Franco. Nombre completo es Franco Damián, así como está en su DUI. Así es. Gracias. Es que, de hecho, la mandamos al grupo de WhatsApp. Sí, ¿ya terminó usted? No. Cuando termine, me avisan, por favor, porque vamos a seguir. Cuando enviamos, ¿ya terminó? Haga una captura de pantalla, por favor. Y ahora su captura de pantalla la va a enviar al grupo de WhatsApp con su nombre completo. Yo le voy a enviar una imagen cualquiera en estos momentos para que vean cómo va a ir pegado la imagen con su nombre, para que no se pierda la imagen, ¿ok? Todavía. No, teacher, pero no puedo copiar el orden de inicio del... No me deja, solo copiar eso. No deja, mejor no. Digítelo porque a mí tampoco me deja. No deja copiar solo eso. Porque no la deja copiar. No, puede hacer en el celular no se puede. Pero puede copiar. Usted puede copiar el link y ya sé cómo que lo va a enviar a un número. Lo pega. Ahorita pero no lo están enviando. Ahorita se lo están enviando solamente el código. Pero yo ya lo copié. Okay. Teacher. Pero ay, ¿cómo lo voy a copiar? Escribiéndolo. No lo voy a escribir. Ella escuchen. Me dijo, sí, lo copias allá y después lo escribí. Tranquilo, no pelees. Pedrina, por favor. Escuchen todos. Pedrina, en el WhatsApp le han enviado el código. Cópielo de WhatsApp, del grupo de WhatsApp, por favor, y lo pega en la encuesta. No lo digite. Pero es que este es el código. Lo acaban de enviar al WhatsApp, Pedrina. Sí, pero no lo... ¿No lo qué? ¿Pedrina? Ok, ahí está Nancy María Serrano Chacón. Exactamente así como Nancy acaba de enviar su imagen, así debemos enviar todo. Claudia Yanes Ramos Hernández, muchas gracias. Que no se puede. Sí, solo mantenga presionado el número y le va a aparecer la opción de copiar el número que se les ha enviado por WhatsApp. Ok.
¿Qué código, pues? Este, pero no, no lo puedo copiar. Pero lo demás no puedo. Este código creo que es. Váyase, Pedrina. Sí. Váyase, Pedrina. Sí, teacher. Váyase al grupo de WhatsApp, por favor. Sí, es que estoy ahí. Ahí estoy, okay. En el grupo. En el grupo de WhatsApp ha enviado desde el número de teléfono 7939-2398, han enviado el código. Lo voy a volver a pegar yo acá abajo, el código, y usted lo copia, por favor. Bueno. Ahí está el código. Lo acabo de enviar. Cópialo y pégalo. Ay, ya ves que era ese. El mismo, pero no lo podía copiar. Ok. Ahora, ¿quién más terminó? ¿Emerson, ya terminó usted? Una le falta, ok. El código que estamos utilizando, chicos, el código es el 26687-5930-0077, pleca 2021. Ese es el que tiene que copiar. Uy, ah, regale, ¿sí? Después de darle a enviar, dijo que íbamos a capturar la pantalla, ¿verdad? Exacto, así como lo ha enviado Nancy y okay. Claudia y Ana, enviado, así. Gracias, la respuesta se ha enviado. Sí, perfecto. Nombre del curso. Ok, permítame. Nombre del curso es Sandra Gladys, es inglés principiante módulo 1. ¿Quiere que se lo peguemos allí también en el WhatsApp? Ya la envié, teacher. Es que lo que pasa es que no deja en el celular, teacher, copiar. Ese es el problema. Yo aquí estoy también. Ah, ya se los pusieron ahí, por favor, revisen. Franco, bórreme esa imagen y envíela con su nombre completo. Igual Ricardo, no llevan sus imágenes nombre completo. Deben hacerlo como Claudia y Nancy. Por favor, bórrenlas. Y vuelven a enviarlas. Okay. Juan José, muy bien, gracias. Disculpe, disculpe. ¿Tengo que hacerlo otra vez? No, ahí tiene la imagen. Guarde la imagen y vuelve a enviar. Se la acaba de mandar. ¿Está bien así? No, no está bien así. Tiene que llevar su nombre completo. Guarde la imagen y la vuelve a enviar. Chévere. ¿Sí? Solamente una pregunta. Teacher. Sí, dígame. Una pregunta, ¿dónde dice el nombre del proveedor con el que se capacitó? ¿Es inglés corporativo? Ya la mandé, teacher. Ok, así, correcto. Ok, gracias. Ricardo, ¿tiene todavía la imagen o se la envío? Yo aquí la guardé ya. Ahí está, ya se le envía su WhatsApp. Ah, ya le envié. Ok, sí. Así, correcto, perfecto. Ya le envío, Mr. Palma, el nombre del curso. Ya le voy a enviar el nombre del curso. Perdón, teacher, le mando ahí cuando he recibido, gracias. Ok. Francis, me gustaría que fuera ahorita al grupo y vea cómo están enviando los mensajes a los chicos. Ahí está el nombre, Mr. Palma. Así. Ok, teacher. Thank you. Lleva la imagen con el nombre, Mr. Francis. ¿Cuál es el nombre, teacher? ¿El nombre de qué, corazón? Gracias, Emerson. Del, es que si me salgo, como ahí mismo lo he hecho en el grupo mandaron el link, ahí lo estoy llenando, ahí, de un solo. No, ajá. Si no, me Francis, salgo ahí, no voy a ver. Francis, debe poner su nombre con la imagen, Francis. Así como están haciendo sus compañeros. Borre esa imagen. Ya se lo voy a enviar yo de nuevo. ¿Cuál nombre quiere usted, Angie?
Inglés principiante. Ah, ya estuvo. Inglés principiante era. Uh-huh. El nombre del curso. Thank you, teacher. Ya está ahí en el WhatsApp. Es ¿sí? Okay. Inglés principiante en módulo 1. Correcto. Thank you, teacher. Gracias, Jennifer. Gracias, Azalia. Gracias, teacher. ¿Sí? Hay problemas sin invertir en estos momentos. ¿Por qué se va a ir? No hemos terminado la clase, nos faltan 15 minutos. Sí, teacher. Son $15, depende de nuestro Zoom. Está bien así, teacher. ¿Mm? Está bien así, como lo acabo de enviar. Permítame ver. No se puede retirar. Ese, Francis, ¿y ese es su nombre completo, Francis? No. Francis. Voy de nuevo. Gracias, Francis. Gracias, Leida. Gracias, Nelson. Ya estamos todos. ¿Qué me hace falta? Yo. Ok, la niña Ángela. Ricardo. Salí, no sé si voy a poder entrar. Yes. Borra su imagen, la primera. Ok. Gracias, Normita. Hoy sí, teacher. Hoy sí, mire, ve qué pipiris nadie le quedó. Ya, ahí estamos bien. Perfecto. Ricardo, sí, quiero ver. La palabra que aprendí ahora, bien pipiri. Ay. Bien pipiri. No, o sea, ya se la podía, no me diga que no se la podía. Ricardo, yo no lo estaba llenando, teacher. Gracias, Ricardo. Me salí. Okay. ¿Qué le pasó, Sandra? Me salí, perdí donde lo estaba llenando porque tenía quizás apagado el audio y le estaba preguntando las fechas de inicio y de final y quizás no me escuchaba. Me tuve no, solo regrésela con el no lo encuentro. No, okay. Solo regrésela para que se vea el registro de todo lo que ha estado viendo. No se vaya a retirar, Franco, porque ¿Aló? Tenemos que terminar la clase. Recuérdese que este día es muy importante. No se vaya. Aquí estoy. Gracias. Tengo que sacarle la foto. Permítanme. Aquí en la permítanme. Aquí. Quiero ver qué le está pasando a es que ya a se ha salido. Sandra. Sí, ok. Yo me salí del formulario. Permíteme, sí, Salia. Permítame, Salia. ¿Qué le pasó, Sandra Gladys? Ya casi estaba terminando de llenar el formulario, pero me tuve que salir porque creo que tenía el micrófono apagado. Ajá. Porque necesitaba las fechas. Para no salir, me le estaba consultando las fechas de inicio y de finalización, pero me tuve que salir. ¿Y le está llenando desde un teléfono? Sí. Ah, pues le va a tocar volverlo a hacer. Es mejor volverlo a hacer, ya que no lo ha enviado. No. Vuélvalo a hacer. Pero te voy a buscar la fecha antes, porque eso me faltaba las fechas. A su WhatsApp le voy a enviar la información uno por uno, ¿ok? No, es que después ya no me puedo salir, tengo que copiarlo antes. 25 de enero. Sí, se puede. ¿Qué? Lo que pasa sí, es que cuando le doy a enviar, después tomo la captura, ¿verdad? ¿Ya le dio a enviar? No, ahorita estoy. ¿Dele enviar? Ok. Dele enviar y cuando ya le diga gracias, esa es la captura que necesitamos. Correcto, ya lo hice. Ok. Ahora envíe esa captura con su nombre completo al WhatsApp. ¿Al WhatsApp que al grupo? Sí. ¿O a este? Sí, no, al WhatsApp del grupo. Ok, teacher, thank you. Así no se pierde. Abigail ya terminó, ¿verdad? Azalia ya terminó, Mr. Palma ya. Nelson, ya terminamos. Teacher. Sí, Ricardo. Okay. ¿Cómo? It's okay. Let me see. Carolina, why did you delete your... ¿Qué envió Carolina? Francis Humberto, no, Carolina. Sí, Ricardo, ya está la suya. Thanks. Ricardo Gabriel Baren Aventura, sí. Yes, yes, yes. Ya ve, solo tenía que regresarse. Y ahí está el que estaba en las hojas abiertas de internet. Ya, teacher, lo hice. Ajá. Gracias, Ángela. Entonces ahorita solo esperamos a Sandra. Yes. Francis ya estuvo, José ya estuvo.
¿Qué cursos hay más, teacher? De eso sí no sé qué cursos hay más. Menciona otro curso, dice, de su interés, listo. Ahí usted va, ahí la encuesta le debería dar la opción. No, no me da opción. No se despliega nada allí. Yo le puse computación. Uh-huh. Otro curso, porque ahí pregunta qué curso le gustaría que... De computación, no sé, de otro idioma. Más de inglés. Más de inglés. Electricidad, si quiere aprender. Sí, cuando se quema un foco aquí. Vaya, va a saber cómo cambiar. Le tengo miedo a la electricidad. Vaya, dejémosla que se concentre, que a ella le falta. Usted ya termina. Ah, que puede poner Excel, dicen, puede poner Excel, informática. A mí me gustaría informática también. Okay. English. English. Computer science en English. Yo puse English. Luego me salgo. Permítame escucharle a Sandra, por favor. ¿Cómo dijo Sandra? Ya tiene, gracias. Me salgo y le mando la captura de pantalla. No, primero tómele la captura de pantalla. Salia, primero tómale la captura de pantalla. Ajá. Y luego se sale. Y me sale. Okay. La captura. Ya se la mando ahorita. Con su nombre completo. Gracias, Salia. Todos queremos que usted siga el siguiente curso, ¿verdad? Cabal. Si no la manda, ya no sé. Vamos. Ahora con su nombre completo, así como en el DUI. Thank you. Sandra Gades Menéndez, very good. Okay. Thank you so much. Todos, no quedó nadie pendiente, ¿verdad? Todos, solo déjenme pasar. Jennifer ya le envió. A Salia igual. Mr. Palma. Angie. Eneida le envió, ¿verdad? Eneida, no escucha Eneida. Emerson, ¿vio? Envió su encuesta. Norma, sí, también la vi. Leida, ya la envió. Nelson, igual. Josué, también. Ricardo, Francis. Pedrina, envió su encuesta, Pedrina. Somos 18, ¿verdad? Pedrina no ha enviado su encuesta. No la he enviado. Pedrina, Ileana Gómez. Me ha sacado un montón de veces el teléfono, teacher. ¿No la puede hacer en la computadora, Pedrina? Quizá voy a intentarlo porque aquí es por gusto. Espérenme. Francis, que le envió Ricardo, José, Nancy, Vázquez, Franco. Vale. En lo que esperamos a Pedrina, para que los demás sigamos trabajando, ¿verdad? Y no nos quedemos acá. Pedrina, por favor, ¿sería mejor que utilizara la computadora si el teléfono la está sacando para que pueda completarla? Si no, no nos vamos a ir ninguno. Todos vamos a quedar hasta medianoche. Está horrible. ¿Y el café? Vamos a hacer. No podemos ayudar. No le podemos ayudar. Ella solita lo tiene que hacer. Ay, Dios, ya me acuérdense que esto es auditado de INSAFOR, entonces no podemos. Vámonos todos al libro, ya que tenemos el libro acá, para que nos concentremos. Mientras yo le ayudo aquí a Pedrina. Hombre, teacher. Todos nos vamos a ir a la página 47. Vamos a irnos a la página 46. 46.
En la página 46, on page 46, you are going to complete exercise 5 and exercise 5 right now. Ahí tienen las proposiciones de lugar. Él también tiene que hacer las proposiciones, Claudio. Okay, do you see the propositions of place there? Las mira y la Pedrina se fue. Yes. Vámonos a las a la página 46, por favor. Go to page 46. There is an exercise there in exercise 5. And it says, complete the conversations using a preposition for the box. Right? It says, along, in front of, behind, next to, between, across, past, under. Esas ya las conocemos, todas esas proposiciones. And it's telling us to use the things from page 39. Veamos esas mientras yo le hablo aquí a Pedrina, que no sé por qué se fue. Un segundo. Mamá, complete the conversation using search from the box. Go to 39 and after the mark. ¿Cuál página, teacher? Page 46, exercise 5. ¿Alguien conoce el número de Pedrina, chicos? Ah, ya lo tengo. ¿Ya lo encontró? Sí. Okay. En la 46 me aparece along, in front of, aquí. Exactly. Esas son, okay. Yes, those are the ones that we're going to use. Okay. Pero chicos, ya son las 10. Solo les voy a pasar lista. Yo me voy a quedar aquí con la niña Pedrina cuando quiera regresar. Okay. Okay. Me tengo que ir a buscar. Voy a ir a buscar la casa, niña. Okay. Now, let me call the attendance before you go. Please turn on your cameras. Ay, la última vez que lo voy a pasar la asistencia. Ángela de Jesús Santa María Juárez. Presente, teacher. Azalia Melanie Guardado Portillo. Present, teacher. Claudia Janet Ramos Hernández. Present, teacher. Emerson Javier Rivera Rojas. Present, teacher. Eneida Yasmín Hernández Cruz. Eneida. Hello, Eneida. Francis Humberto Hernández Valle. Present, teacher. Franco Damián Vázquez. Present, teacher. Juan José Hernández Hernández. Se le trabó la compu, teacher. Josué Hernández Hernández, ¿está aquí? ¿Sí? Present, teacher. Ay, Josué. Leida Azucena Sorto Cuadra. Nancy María Serrano Chacón, hi. Nelson Brian Pereira Maravilla. Present, teacher. Norma Carolina Mata de Chévez. Present. Pedrina Ileana Gómez Ortega. Ricardo Gabriel Barenga Ventura. I'm here. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Present, teacher. Jennifer Abidail López Escoto. Jennifer Abidail. Y José Alfonso Palma Mejía. Okay, very good. So guys, that was the attendance for today. Sí, cuestión. Con el quiz, ¿cómo vamos a hacer? ¿Con el quiz? ¿Cuál quiz? El examen que van a subir o qué. Ya el examen ya se subió en la plataforma.
Aquí tendríamos. Ajá, ya está, no lo ha hecho. Usted es de la que me falta todavía, ¿verdad? Ya se quedó sin nota. No le diga eso. No la aplica. Se va a asustar. No, si es la verdad. ¿Yo qué voy a hacer? Ok, Nancy, ya vino después. Nancy María Serrano Chacón. Present. Ok, solamente quiero mencionar los que ya están solventes de todas las actividades. Así rapidito antes que se vayan. Ya se pueden ir en paz. Un segundo, por favor. Personas que ya están solventes con todo. Serían acá Ángela de Jesús Santa María, ya está solvente. Azalia Melanie Guardado Portillo. Claudia Yanet Ramos. David Ernesto, no, Emerson Javier Rivera. Eneida Yasmín, no ha terminado una actividad. Por favor, envíela hoy. Si no, no vamos a tener nota. Lo siento mucho. Okay, Francis Humberto ya terminó. Muchísimas gracias, Francis. Franco Vázquez, igual, muchas gracias. José Alfonso Palma Mejía, ya terminó todas las actividades. Juan Josué Hernández, muchas gracias por su participación, ya terminó. Nancy María, igual. Nelson Bryan ha terminado con todas las actividades. Norma Carolina, sí ha terminado las actividades, pero tiene una con un promedio muy bajo, por favor, repítala. Pedrina Iliana Gómez, ya las terminó. Ricardo Gabriel Alvarenga, ya las terminó, muchas gracias. Seguimos con señora Alexandra Gladys, le falta el examen final, y Jennifer Abidail, que terminó igual. ¿Okay? Solamente tenemos dos chicas pendientes que hoy van a terminar por la noche, ¿verdad? Y that was it, guys. Ya se acabó. Se acabó. Teacher. Okay. Bye. Bye, teacher. Guys. Dígame. Thank you, teacher. No puede ver la mía. No, aún no, pero si quieres nos quedamos y vemos lo de la vez pasada, así identifico yo qué hace falta, ¿ok? Bye. Unos dos minutos. Bye, ok, guys. Nice to meet you. Nice to meet you. Mucho gusto, teacher. See you in life. Teacher. Nice to meet you. Mucho gusto. Por WhatsApp nos van a avisar del siguiente módulo. Por WhatsApp y por correo electrónico. Ok. ¿Cuándo inician? Tenemos una semana de vacaciones. No sé, ellos le van a informar. Ahí sí les fallamos. La administración sabe todo. Teacher, bye, baby. Thanks for all. Thanks gracias, for all. Teacher, por gracias todo. A ustedes. Por su paciencia, por sus enseñanzas y por todo. Ay, muy gracias. Bien. Gracias por ser parte del curso. Okay. Gracias por la confianza. Gracias, espero verlos en el otro curso también. Gracias, teacher. Bye. Ojalá. Gracias. Nos vemos. Bye. Bye, Francis. Adiós, niños y niñas. Adiós, compañeros. Adiós. See you. See you. Bye. See you, bye bye. Bye, bebé de Claudia. Bye, guys. Francis, no diga strip, diga strip. Oh, sí, con ese trauma me había quedado, pero ya me pasó. Ya me quité de la mente el de bailar. Ya se le quitó. Vaya, pues. Entonces nos vemos, bye. Chicos, nos vemos. Bye. Bye. Me quedo aquí con la niña Leida. Leida Azucena. Hey, feliz noche. Solo ingreso, teacher, tengo un segundo, bye. Porque estoy en el teléfono. Bye. Y espero. Me va a buscar a la Pedrina, no sé por qué. Se me perdía. Pedrina, por favor, vaya. Conéctese a la clase. Aquí estoy todavía esperándola. Conéctese, por favor. Vaya, y acá en el teléfono, ¿cómo va a ver? Siempre se puede compartir. Sí, ahí abajo tiene que darle la opción de compartir. Compartir.
Marcador, pantalla, pantalla abro acá. Mire, pero se mira bien normal su teléfono. Se mira bastante amplia la imagen. ¿Y dónde está? Quiero ver. ¿Lo ve? Sí. Ahí donde dice difusión progreso. Progreso. Sí, dele para abajo. Eso es todo. 25 de 25 dice suscripción de ruta. Ahí, permítame. Ahí, 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 ahí. Le falta el examen final, no lo he hecho. Está en gris. Ya hizo el examen final, ya le dio a enviar. Vayas al examen final donde dice discusión. Ahí tendría que leer los exámenes, ¿verdad? Discusión. Ah, no, no le parece. Permítame. Aquí tengo la aplicación también en el teléfono. No, ahí no es, fíjese. Dele donde dice progreso de nuevo. Vamos a ver qué lo muestra. Progreso. Descripción. Vaya, ahí dale para abajo. Quiero ver qué dice para abajo. Section 1, aquí abajo. Section 1. 96. Section 2, 96. Ajá. Siga. Meter, 100. Section 3, 100. Section 4, 100. Ajá. Y el final exam, 75 se sacó del examen. En uno se sacó 75, se sacó en el examen final. Ah. Sí, ahí dice. Puntuación de problema. No hice uno. Ajá, no hizo una parte del examen. Mire, le sale 25 de 25, 25 de 25. Vea si lo puede hacer. No creo que lo pueda hacer, pero vea si lo puede hacer para que ellos le pongan ahí a usted la información. Sí, porque sí lo hice todo. Vaya, mire, vaya a hacer el examen final ahí. Veamos. Ahí está esa parte, mire. Smelly is negative. The building is illuminated. Dele para abajo. Dele enviar. Ahora, bye. Perfecto. Perfecto. Correcto. 25, 25. Dele para abajo. Ya no hay nada, ¿verdad? Bye. Ahora vámonos otra vez a discusión. Vámonos, ajá. No, progreso era, ¿verdad? ¿Dónde? Progreso era. Perdón. Progreso, sí. Se me deschaveta la mente. Dele para abajo. Vaya, mire. No, pero aquí vamos a ver la nota. 75 de 75 me sale. El tercero le hará falta. Mire, uno, dos, tres. O le hace falta el tercero o el segundo, una de dos. Estamos, estamos esperando a Pedrino. Tercera. Ah, sí. Pero, espérenme, quiero ver, porque temprano lo hice. Mire, me sale el 2 y el 3 iguales. Qué verdad. Este es el 2. Ajá. Par 2, vaya. Y vea el 3. Es igual, ve. Ah, este, mire. Este, parte 3, dice 0 de 25. Pero contéstele. What time is it? Aunque sea igual. Sí, aunque sea igual, contéstele. Ah, contéstele. Vaya. Tal vez no lo haga. Contestémoslo ya, yo solo démosle. What time is it? ¿Cómo es el mismo? It's 8:45. Sí. Espérenme, le voy a dar aquí stop al recording para que ya no lo graben.